Hola, muy buenas tardes para todos, señores concejales, gerente Jason, señora personera y demás personas que nos siguen por las redes sociales. Siendo las 5:35 del 04 de agosto, damos por inicio la sesión ordinaria programada para el día de hoy con el llamado a lista y la verificación del quórum, señorita secretaria. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado Mar Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Monegal Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum de deliberatorio y usuario con 11 concejales presentes. Gracias. Entonces vamos a conocer el orden del día, por favor. Orden del día, agosto 4 de 2021, sesión ordinaria, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura de aprobación del orden del día, tercero himno del municipio de Tabio, cuarta intervención señor Jason Manuel Venegas, gerente Instituto de Deportes Intertap, quinto lectura de comunicaciones, sexto proposiciones de asuntos varios. Gracias. Entonces se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Con el llamado a lista con los que están virtualmente. González Eligio Rolando Alberto. Aprobado. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobado. Rodríguez Monegal Juan Pablo. Aprobado. Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes. Gracias. Siguiente punto. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto. Intervención, señor Jason Manuel Venegas, gerente Instituto de Deportes Intertap. Gerente, con las muy buenas tardes y bienvenido aquí al recinto. Tiene el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, honorables concejales. La comunidad de Tabio que nos acompaña mediante el Facebook Live, muchas gracias por acompañarnos, a los honorables concejales que nos acompañan en medio virtual. Primero que todo agradecerles por la invitación, para mí y para el Instituto de Deportes es un placer venir a este recinto a contarles y a socializarles lo que hemos venido realizando desde el Instituto de Deportes. Muchas gracias de antemano
por la invitación, señor presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en el Facebook Live y al equipo de trabajo que nos acompaña también acá en el recinto, al coordinador Javier León y al secretario pagador Juan Antonio Forero, y todos y cada uno de nuestros instructores y equipo de trabajo de Indertap que nos está acompañando en vía Facebook Live. Entonces, muchas gracias, señores concejales, y me voy a permitir entonces presentar, valga la redundancia, la presentación correspondiente a cada una de las preguntas que en este caso particular me hizo la honorable corporación respecto a esta invitación. Me confirman, por favor, los concejales que están en mesa virtual, si ven la pantalla, la presentación, por favor. Se ve la pantalla, pero la presentación todavía no. ¿Ahora sí? Ok, perfecto, listo. Gracias. Bueno, Instituto Municipal de Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Física y la Educación Física Extraescolar de Tabio, Indertap. Bueno, entonces, iniciando con cada una de las preguntas que me hizo la honorable corporación respecto a esta invitación el día de hoy, iniciamos con informe el trámite de las inscripciones a los programas ofertados desde el Instituto de Deportes. Pues bien, el trámite, como ustedes lo saben, concejales, e informarle también a la comunidad de Tabio, es en esta oportunidad, en el segundo semestre, lo venimos manejando de manera virtual. Como yo se los presenté el año inmediatamente anterior y este primer semestre, iniciamos con una plataforma que vine y se la socialicé aquí a ustedes, y en esta oportunidad, en el segundo semestre, lo hicimos mediante un link de Google, que creo que todos lo conocemos, con un poquito más de ajuste para que sea un poco más fácil el trámite de inscripciones para toda la comunidad. Entonces se realiza mediante un link de inscripción, el cual se abrió dicho link desde el 16 de julio al 30 de julio, se abrieron todas las inscripciones a las escuelas de formación, escuelas y programas deportivos ofertados desde el Instituto de Deportes de Indertap. Entonces las personas ingresaban a dicho link, relacionaban o adjuntaban toda la documentación requerida, entiéndase fotocopia de la tarjeta de identidad o registro civil, EPS o FOSIGA, foto, un consentimiento informado, que valga la redundancia, los padres de familia daban el consentimiento y la autorización para que cada uno de los deportistas hicieran parte de nuestras escuelas de formación, y adicional a eso, el soporte de pago. Vale la pena aclarar que este soporte de pago era post inscripción. Si en el momento podían realizar la inscripción, lo podían adjuntar, pero el link les permitía realizar su inscripción sin el respectivo pago. Esta verificación se realizaba en la oficina de deportes, en la oficina del instituto, donde llevaban su soporte de pago, y allí se hacía la verificación de la inscripción correspondiente a X o Y escuela de formación. De esa manera se realizó todo el proceso de inscripción. En el momento y a la fecha aún está abierto este link de inscripción para que todas las personas puedan inscribirse, y que sea también la oportunidad de hacerle la invitación, que aún están abiertas las inscripciones, para que se inscriban a todas y cada una de las escuelas de formación deportiva y programas deportivos ofertados desde el Instituto de Deportes. Bueno, nosotros tenemos nuestra oferta institucional Indertap segundo semestre. Nosotros en esta oportunidad
Tenemos oferta institucional de escuelas de formación, 19 escuelas de formación deportiva, que más adelante les voy a socializar cada una de ellas. Adicional a eso, tenemos 5 programas deportivos y de actividad física. Esto es lo que estamos nosotros ofertando desde el Instituto de Deportes, basándonos también en nuestra meta del Plan de Desarrollo, honorables concejales, como ustedes saben, que es aumentar nuestra oferta institucional, y lo estamos en este momento logrando de alguna manera, claramente con el apoyo de entidades departamentales, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, y pues para que nuestra oferta institucional desde el Instituto sea cada vez más amplia. Bueno, tenemos entonces nuestra oferta institucional, me voy a permitir socializarles cada una de ellas rápidamente. Entonces tenemos fútbol fundamentación, allí en cada una de las piezas ustedes encuentran el instructor quien imparte esta escuela de formación, como es el caso del profesor Felipe Rincón, está el contacto del profesor y también está un código QR quien nos dirige directamente al proceso de inscripción. Nosotros escaneamos dicho código y nos dirige directamente al link de inscripción de cada una de las escuelas de formación. En este caso particular, fútbol fundamentación. Tenemos también fútbol sala con el instructor Enrique Espinosa, el contacto y pues el QR. Esto lo vamos a encontrar en cada una de las piezas publicitarias de cada escuela de formación. Fútbol sala descentralizado con el profesor Javier Manosalva. También encontramos toda la información correspondiente al instructor. Patinaje e iniciación tenemos con la profesora Angélica Daza. Tenemos ciclomontañismo con el profesor Marco Antonio Gómez. Campamentos juveniles con la instructora Camila Villada. Natación con la instructora Laura Infante, que adicional a esta profe o a esta instructora, nosotros desde Indeportes Cundinamarca, o mejor, desde Indeportes Cundinamarca nos ayudan con el instructor Fabio Aponte, que también nos está ayudando con este proceso de fortalecimiento a las escuelas de formación y en esta oportunidad a natación. Como ustedes saben, los cupos de natación son bastante limitados y donde los cupos realmente se terminan muy pronto. Y de pronto es alguna de las inquietudes y de pronto algunas molestias de la comunidad que no alcanzan a percibir o adquirir un cupo, teniendo en cuenta que pues los cupos son muy limitados, no solo por el espacio, porque pues tenemos una sola piscina y tenemos una comunidad bastante grande que quiere y anhela la natación, y pues afortunadamente tenemos dos instructores, pero adicional a eso, por todos los protocolos de bioseguridad y aforo, no podemos ofertar como en oportunidades anteriores ofertábamos 200, 250 cupos. En esta oportunidad tenemos 150, precisamente por el aforo en la piscina. Tenemos nuestra escuela de formación deportiva para personas con discapacidad. Quien la imparte, quien la dirige es el instructor Daladier Chávez. Esta escuela de formación deportiva fue creada también el año anterior, también como meta específica de nuestro plan de desarrollo, sector deporte y recreación, de crear la escuela de formación deportiva para personas con discapacidad. Ahora tenemos es que mantenerla, ¿no? Y de acuerdo también a la inscripción y a la intención de participación de la comunidad y en este caso de las personas con discapacidad, se está logrando y pues también tenemos nuestra oferta para esta población. Fútbol femenino, tenemos un proceso bastante bonito y muy fuerte aquí en nuestro municipio en cuanto al fútbol femenino, a cargo del profesor Alejandro Camacho. Fútbol iniciación, a cargo del instructor Sebastián Chaparro. Voleibol, en este caso voleibol iniciación para todas las edades o categorías menores, con la instructora Nubia Orjuela. Baloncesto, con el instructor Wilson Rodríguez. Tenis de campo, con el instructor Rubén Darío Sanabria. Atletismo con el instructor Santiago Fuentes, Zumba con nuestra instructora Luisa Ramírez, Hapkido, el instructor John Freddy Núñez, Matrogimnasia, que es un nuevo programa también que ofertamos desde el Instituto de Deportes el año inmediatamente anterior, con la instructora Laura Alfonso, Taekwondo, el instructor Santiago Cruz, Taebo, nuestro instructor John Freddy Núñez, Tiro con Arco es una nueva escuela de formación que estamos ofertando en auspicio y en colaboración con la
Indeportes Cundinamarca, pero a su vez con la Liga de Tiro con Arco de Cundinamarca. Tenemos también esta oferta institucional, adicional a eso también con el apoyo y colaboración del concejal Juan Pablo, quien nos ayudó también bastante con esta articulación con Indeportes, pero a su vez con la Liga de Tiro con Arco de Cundinamarca. Es una escuela de formación que ha tenido bastante participación en este momento y una aceptación bastante importante. Balonmano también es una nueva escuela de formación que estamos ofertando, también en auspicio y en colaboración con Indeportes Cundinamarca. Bueno, en este momento les estoy presentando el proceso de inscripción a la fecha, al día de hoy, del segundo semestre 2021 de toda la oferta institucional del Instituto de Deportes. En este momento tenemos 439 inscritos en cada uno de los programas y escuelas de formación deportiva del instituto, en este momento. Nuevamente la invitación para que las personas se inscriban, que aún están abiertas las inscripciones. Como pueden evidenciar, de pronto los que puedan ver en este momento desde acá, yo sé que los que están en mesa virtual lo pueden ver un poquito mejor, y aquí tenemos pues cada una de las escuelas de formación. Como lo pueden ver en este momento, tenis de mesa, tenemos 16, fútbol sala, y así sucesivamente en cada uno de ellos, ¿cuántos llevamos inscritos por escuela de formación? Dichas escuelas de formación van a iniciar sus prácticas como tal o sus sesiones de entrenamiento la próxima semana. Esta semana estamos haciendo la masificación en cuanto a inscripciones y a su vez los profesores están realizando toda la base de datos, grupos correspondientes y actualización de dichos grupos para iniciar la próxima semana nuestras clases ya presenciales. Bueno, en una de las preguntas también que nos hizo el honorable consejo, respecto a informe el costo de los programas ofertados. Bueno, aquí en esta pequeña tablita les tengo la relación de cuáles son los costos que nosotros manejamos en el Instituto de Deportes. Vale la pena aclarar que estos costos se rigen o se autorizan mejor mediante el Consejo Directivo. Como ustedes saben, nosotros nos regimos mediante un Consejo Directivo, el cual pues nos autoriza dichas tarifas. El año inmediatamente anterior, este proceso, o bueno, mejor, cada una de las escuelas de formación tenía un costo de 15 mil pesos, lo que tiene que ver con los deportes convencionales. En esta tablita les menciono deporte o programa, como es la escuela de formación de tenis de mesa, fútbol sala, fútbol, baloncesto, atletismo, ciclomontañismo, zumba, voleibol, taekwondo, hapkido, matrogimnasia, campamentos juveniles, balonmano, tiro con arco y taebo. Estas escuelas de formación tienen un costo de 20 mil pesos el semestre. El semestre, no el mes, no la mensualidad, sino el semestre. En esta oportunidad para el segundo semestre entraría desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre 30. Entonces 20 mil pesos, básicamente 4 meses, es lo que cuesta la oferta institucional de las disciplinas deportivas que le mencioné anteriormente. En el caso particular de patinaje y de natación, el semestre tiene un costo de 45 mil pesos, el semestre. Tenis de campo para niños, entiendas, escuela de formación entre los 6 y 17 años, tiene un costo de 30 mil pesos. Como bien lo dice la tablita, recalco nuevamente, el semestre. Tenis de campo para adultos, 60 mil pesos. El semestre. Y natación adultos, 80 mil pesos, de igual manera el semestre. Entonces, como lo pueden de pronto evidenciar, honorables concejales, los costos no son tan altos. De pronto para los adultos o para patinaje y natación es un poquito más alto que los deportes convencionales, por decirlo de alguna manera, pero aún así es asequible para la comunidad de Tabio, puesto que es por semestres. Bueno, como les informé de pronto en una invitación hace un año respecto al ajuste de las tarifas, yo les mencioné al inicio de esta presentación, de esta tabla en particular, que estos 20 mil pesos el año pasado eran 15 mil, ¿sí? Entonces hizo un ajuste de 5 mil pesos. En el tema de patinaje y natación también era 40 mil, se hizo un ajuste de 45 mil pesos, se hizo una elevación, digámoslo de alguna manera, de 5 mil pesos no más. Teniendo en cuenta y aclarando también a la comunidad y honorables concejales que el año anterior, en el segundo semestre, no se cobró absolutamente nada por este proceso, por inscribirse.
entendiendo también, pues claramente la pandemia, en la situación en la cual estábamos todos, por eso no se cobró el año pasado. Esto también influyó mucho en el tema de recursos propios desde el instituto, porque pues esto nos ayuda también un poco a subsanar las limitaciones de presupuestales que nosotros tenemos desde el instituto. Esto en cuanto a las tarifas. Una de las preguntas también que me hacía el honorable consejo era respecto a qué ayuda hemos gestionado o adelantado ante la gobernación de Cundinamarca respecto a las ayudas que nos puedan brindar. Es por esto que tenemos a continuación pues lo que hemos venido adelantando en cuanto a gestión o apoyo con Indeportes Cundinamarca y la gobernación. Como primera medida y como se los mencioné anteriormente, tenemos el apoyo de instructores para el fortalecimiento a los programas y escuelas de formación deportiva de Indertap. Nosotros con Indeportes Cundinamarca realizamos un proceso de gestión donde desde Indeportes nos envían instructores para fortalecer o aumentar mejor la oferta institucional desde el instituto, en este caso desde Indertap. Este año en particular nos enviaron 3 profesores para poder ampliar esta oferta y fortalecer nuestro instituto de deportes, como lo son ciclismo, tiro con arco, natación y balonmano. Entonces estos son auspiciados por Indeportes Cundinamarca, los paga Indeportes Cundinamarca y trabajan acá pues con nosotros para poder ampliar esta oferta. Adicional a eso, nosotros tenemos el parque biosaludable para nuestra unidad deportiva. Nosotros con Indeportes Cundinamarca realizamos esta gestión también donde ellos ya nos confirmaron nos van a enviar un parque biosaludable para la unidad deportiva. Creo que se los mencioné también en la invitación del mes de mayo, si no estoy mal, respecto a este parque biosaludable que nos van a enviar a nuestra unidad deportiva. También está en curso la implementación deportiva para las escuelas de formación. Desde Indeportes Cundinamarca, y está en una de las metas del Plan de Desarrollo Sector Deporte y Recreación Departamental, está el dotar en implementación deportiva a los institutos de deportes. Y nosotros, como municipio de sexta categoría, pues también nos priorizan bastante en cuanto a este apoyo. Entonces, ya se hizo y se adelantó esa gestión, esperando que en este segundo semestre nos llegue esa implementación deportiva, que pueda que sea muy poca, pero pues realmente va a ser muy productiva para nosotros como instituto de deportes y para poder fortalecer los programas. También nos apoyaron, en la Semana de la Bicicleta, que se realizó en el mes de abril. Esta Semana de la Bicicleta, desde Indeportes Cundinamarca y en cabeza de la doctora Liliana Ramírez, nos donaron, o nos ayudaron mejor, con unos botilitos de agua para los ciclistas, los cuales pues entregaron a las escuelas de formación, el cual pues fue una ayuda también bastante grande para poder realizar esta Semana de la Bicicleta. En articulación y apoyo con Indeportes se realizará la fase zonal del reinado para el adulto mayor el 19 de agosto en nuestro municipio. Justamente este fue ya que nos confirmaron esta semana respecto a este evento. Ya estuvimos reunidos con Integración Social para poder realizar este evento del adulto mayor. Es un zonal que se realiza y lo vamos a llevar a cabo aquí en nuestro municipio. De los 11 municipios de Sabana Centro van a venir unas delegaciones de 30 adultos mayores, los cuales van a venir a nuestro municipio y se harán unas jornadas de actividad física, recreativa, se les entregará refrigerio, almuerzo y unas actividades propias para esta población. Esto en articulación con Indeportes. Realización de eventos y actividades para las agremiaciones y diferentes grupos poblacionales de nuestro municipio. También está en curso este evento, que también lo auspicia en articulación con Indeportes Cundinamarca, unas actividades recreodeportivas que se realizan para las agremiaciones. Estamos organizando esto y también pues nos están ayudando desde Indeportes con estas actividades. Culminación unidad deportiva, bueno, como ustedes saben, es uno de nuestros proyectos y desde el señor alcalde, claramente desde el plan de desarrollo, podemos hacerlo mejor. El alcalde está gestionando y adelantando muchísimo el tema de la unidad deportiva. Esta culminación de nuestra unidad deportiva, que realmente es un proyecto bastante grande y el cual ya se está haciendo los ajustes pertinentes para radicarlo a su vez al Ministerio del Deporte,
y a la gobernación. Bueno, la gobernación ya está, pero el Ministerio del Deporte ya se adelantó con el ministro que estaba en ese entonces, Ernesto Lucena, pero ya tuvimos ese acercamiento, el mismo señor alcalde, el mismo secretario de Infraestructura, para radicar dicho proyecto allí y que nos puedan también auspiciar de alguna manera o un porcentaje también para nuestra unidad deportiva, que realmente es uno de nuestros proyectos magnos que tenemos en la administración municipal. Bueno, también me mencionaban en una de las preguntas respecto a, sírvase informar cuánto dinero está ingresando de la tasa Prodeporte desde su aprobación y en qué se está invirtiendo. Ustedes en la invitación que me hicieron en el mes de mayo, también me preguntaron dicha pregunta, ¿sí? Y en este momento, mediante el acuerdo municipal, como ustedes saben, 019 del 28 de diciembre de 2020, se aprobó la tasa Prodeporte en el municipio de Tabio, con el cual se ha recaudado a la fecha del 30 de junio, con corte del 30 de junio de este año, vigencia 2021, ¿cierto? Vale la pena aclarar que es la vigencia 2021, el valor de 18.772.991. Este es el recaudo que se ha recaudado, valga la redundancia, a la fecha del 30 de junio del 2021, respecto a la tasa Prodeporte. Como ustedes saben, esto pues obviamente es mediante la ley número 2023 del 23 de julio del 2020, donde nos establece una destinación específica con ese rubro, con ese recaudo. Y en este momento pues está, yo me tomé el atrevimiento también de citarlos allí desde la ley y desde el mismo acuerdo municipal que se emitió el 28 de diciembre del 2020, respecto a esa destinación, a dónde debería dirigirse, ¿no? Y es en apoyo a programas del deporte, la educación física, la recreación, para la población en general, incluyendo pues obviamente los niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Apoya a programas que le permiten la identificación y selección de talentos, esto en lo que tiene que ver también con el deporte de proyección, que afortunadamente en nuestro municipio también tenemos bastantes deportistas de proyección. Apoyo en programas de atletas de alto rendimiento competitivo, adquisición de escenarios o instrumentos básicos de formación deportiva, entiendas implementación deportiva. Apoyo en mantenimiento y construcción de infraestructura, apoyo para la participación de atletas en las diferentes competencias nacionales, municipales, regionales, etcétera. Apoyar programas enfocados a incentivar la salud preventiva, mediante la práctica del deporte y los hábitos alimenticios. Ahora, este recurso a la fecha, pues como ya lo pudieron evidenciar, es de 18.772.991, el cual se va a ejecutar en este segundo semestre, ¿sí? El recaudo está, esto ya está, y lo vamos a ejecutar justamente en el segundo semestre. ¿En qué? En este segundo semestre, por el tema presupuestal, y era la preocupación que nosotros teníamos iniciando el primer semestre del año 2021, en este segundo semestre nosotros hicimos la contratación de los profesores a 3 meses, la mayoría de ellos a 3 meses, esperando que después de estos 3 meses pues nos llegue un recurso para poder hacer la adición correspondiente para finalizar el año o el semestre, en este caso hasta el 30 de noviembre. Es desde aquí, desde este mismo recurso, desde este mismo recaudo, que podemos hacer algunas adiciones a estos contratos, entendiendo que la destinación también específica está para fortalecer las escuelas de formación. Adicional a eso, para implementación deportiva, pero lo más importante con este recaudo es para el apoyo a las diferentes escuelas de formación o delegaciones en las participaciones nacionales, departamentales y zonales. En este momento se está haciendo, como ustedes de pronto que nos visitan en nuestra página de Facebook, hemos apoyado algunas delegaciones, selecciones, escuelas de formación representativas de X o Y deporte, para que nos representen a nivel municipal, zonal, departamental. Entonces, este recurso nos va a ayudar muchísimo en ese apoyo, ¿no? Y que el 15% también de este mismo recaudo, de este mismo recurso, también aprobado por esta misma, este mismo acuerdo, está para refrigerio y transporte, ¿sí? Como ustedes lo saben. Entonces, desde allí
se va a destinar este recurso para ese apoyo en cuanto a transporte, en cuanto a refrigerio, en cuanto a viáticos, a nuestras respectivas delegaciones a nivel municipal, zonal, departamental. Entendiendo que en este segundo semestre la intención de nosotros es poder seguir fortaleciendo esta participación en estas instancias, ¿no? Como lo son las zonales y departamentales. Entonces, este recurso nos va a ayudar muchísimo en poder suplir esta necesidad, que pues se sea también la oportunidad, honorables concejales, agradecerles por esta intención y este acuerdo, que realmente era lo que nosotros esperábamos, que pudiese llegar un recurso extra para fortalecer este proceso presupuestal desde el Instituto de Deportes. Y como lo pueden ver, pues ya tenemos una cifra significativa, que pues es importante también para fortalecer estos procesos. Entonces, pues, honorables concejales, esto es lo que tenía por presentarles. Estoy entonces atento a cualquier duda, sugerencia o inquietud que ustedes tengan respecto a la invitación y a cada una de las preguntas que me hicieron el día de hoy. Muchas gracias, quedo pendiente. Gracias, presidente. A usted, gerente, muchísimas gracias. Muy claras con las respuestas. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a los concejales. Tiene el uso de la palabra la concejal Paola. Gracias, presidente encargado. Buenas tardes para todos, para las personas que nos acompañan hoy en el recinto, concejales, personal administrativo y las personas del Instituto de Deportes y, pues, por supuesto, al gerente. Bueno, primero que todo, pues, agradecerle por estar acá. Segundo, felicitarlo por la gestión que se ha venido realizando con la Gobernación de Cundinamarca respecto al apoyo hacia con los profesores. Eso es muy importante. Pienso que no podemos descuidar la oferta del instituto, que hay que tratar de mantenerla y pues seguir creciendo, ¿no? Y tengo tres preguntas muy sencillas. Una es respecto a una meta del plan de desarrollo, no me acuerdo cuál es, y es, se hablaba de la descentralización de algunas escuelas. Entonces quiero saber, ¿en qué veredas o en qué zonas rurales y qué tipos de actividades tenemos? Dos, ya como empezó pues el tema de la alternancia, quiero saber si el instituto en este momento le está ofreciendo algún tipo de apoyo a las instituciones públicas con el docente que venían prestándoles. Entonces, si ya lo están realizando, y no olvidarnos de aquellos lugares lejanos como Llano Grande, que siempre han dependido del profesor que brinda el instituto. Y tercero, en ánimo de la falta de recursos que se necesitan en este momento, tanto pues para todas las dependencias de la alcaldía, quisiera saber si hay establecido algún tipo de convenio con los municipios vecinos. No sé si en este momento hay alguno, porque pues hace unos años sí se manejaban distintos convenios. Quería saber si en el momento hay alguno vigente. Y ya eso era todo, gerente, quedo atenta. Secretario. Concejal Paola, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la primera pregunta respecto a la descentralización o desconcentración de nuestras escuelas de formación, la meta 144, que es el aumentar a 15 nuestras escuelas de formación, incluyendo la descentralización, ¿cierto? Que allí en la meta específica es el sector rural. Nosotros en este caso, nosotros tenemos fútbol sala descentralizado, ese como su nombre lo indica, tenemos en Río Frío, en Simón Bolívar, La Cabrera, tenemos en Llano Grande, también la tenemos, tenemos Lourdes, Villa Olga, Carrón, eso en cuanto a fútbol sala, ¿sí? Adicional a eso también tenemos voleibol, lo tenemos descentralizado o desconcentrado en Carrón, tenemos también actividad en el sector de Llano Grande, como ya lo mencioné anteriormente, y también tenemos en el Pensil, tenemos allí en el Pensil también actividades deportivas, en el caso de fútbol sala también. Es de pronto un poquito, nosotros hemos tratado, y en el caso de Villa Olga también hemos llevado actividades,
donde de pronto también por la pandemia y por la virtualidad y demás, hemos ido a diferentes sectores tratando de masificar y de llevar esta desconcentración. En este segundo semestre la intención es poder llegar a más sectores, justamente pensando en esa meta de poder llegar a la descentralización y desconcentración de nuestras escuelas, no solo llevando esta fútbol sala como tal, sino también voleibol, que ya lo tenemos descentralizado, baloncesto. Justamente nosotros el año 2020, previo a pandemia, iniciamos un convenio también con el Colegio Diego Gómez de Mena, en articulación y en un trabajo conjunto con el coordinador de escuelas de formación, Javier León, que llevó a esta institución Hapkido, Taekwondo, llevó también baloncesto, si no estoy mal, ciclismo, también se llevó allí, que es una de ciclismo, que ya me acordé, perdón, ciclismo también lo tenemos en Río Frío, desconcentrado. Entonces ahorita, yendo a la presencialidad, podemos también llevar estas actividades también allí a Río Frío. Entonces, pues sí, tenemos allí esta descentralización, concejal. Respecto a tu segunda pregunta, de qué apoyo se les está brindando a las instituciones educativas de básica primaria, en el semestre pasado estábamos haciéndolo, pero de manera virtual, teniendo en cuenta que pues las instituciones estaban de manera virtual. Este semestre se va a realizar de manera presencial en algunas instituciones, no en todas. Ese trabajo justamente lo está desarrollando también nuestro coordinador, que está realizando ya esa programación en cuanto a instructores e instituciones educativas. Ya tenemos programados, la próxima semana iniciamos ya actividades presenciales en algunas instituciones, como es el caso de la Camilo Torres, que ya inicia presencialidad. Entonces vamos a llevar la educación física ya de manera presencial, que qué bueno que nuestros niños nuevamente inicien su proceso de educación física presencial, que qué bueno nuevamente tener este espacio. También todas las instituciones, La Loma, Antonio Nariño, San Isidro, siempre hemos llevado este proceso de apoyo de instituciones educativas de manera virtual y este segundo semestre presencial, concejal, sí se está realizando. Adicional a eso, quiero contarte y a todos los concejales que el primer trabajo de nuestros instructores en este segundo semestre es hacer un diagnóstico en cuanto a implementación deportiva de las instituciones educativas. Como una meta también específica que tenemos es la dotación en implementación deportiva a estas escuelas. Entonces el trabajo inicial que van a hacer nuestros instructores para poder nosotros ya iniciar con todo el trámite y proceso de dotar a las instituciones educativas en cuanto a dotación deportiva. Entonces eso también lo vamos a realizar este segundo semestre. Tú me preguntabas respecto a si había convenios, ¿no? Estamos adelantando un convenio con el Club La Hacienda de Cajicá, para que nuestros niños de natación puedan tener la posibilidad de hacer un día, así sea un día cada 15 días, acceder a la piscina, una piscina reglamentaria que tiene allí el Club La Hacienda. Ya el grupo, justamente el profesor Fabio Aponte, quien nos está ayudando y haciendo ese acercamiento con el Club La Hacienda, ya estos grupos han tenido la posibilidad de ir hasta allí. Esto como una prueba piloto, pero vamos a hacer o estamos haciendo este acercamiento para que nuestra escuela de formación tenga la posibilidad de ir a una piscina reglamentaria. Entonces eso lo estamos desarrollando con el Club La Hacienda. Adicional a eso, estamos haciendo un convenio con la Universidad Pedagógica. Justamente este lunes tenemos una reunión con la decana para que los chicos que están estudiando allí realicen sus prácticas en nuestra institución, en este caso en Indertap, que es un apoyo bastante grande. Los chicos que ya están por finalizar su proceso de licenciatura en educación física, licenciatura en recreación o licenciatura en deportes, puedan realizar sus prácticas en el Instituto de Deportes de Taboo. Entonces eso también se está adelantando, concejal, este convenio. Adicional a eso, también con el Instituto de Deportes de Tenjo, estamos como en acercamientos para poder realizar un convenio en cuanto a ustedes saben que el Instituto de Deportes de Tenjo tiene patinaje, pero no tiene pista. Nosotros afortunadamente tenemos la pista y es allí como vamos a hacer como ese acercamiento para que ellos puedan acceder a nuestra pista, pero adicional a eso nosotros podamos acceder a su unidad deportiva, a su complejo deportivo, que es bastante bonito, que está en curso, ¿no? Entonces eso es lo que estamos adelantando, concejal, a la fecha, respecto a tus preguntas anteriores. Tenía prendido.
Básicamente sí, la pregunta iba encaminada a eso, a de pronto otros municipios vengan al municipio para que puedan de cierta forma generar un ingreso, ¿no? Básicamente era eso. El tema de la descentralización, a mí sí me gustaría pues hacerle una sugerencia y que la puedan estudiar con su equipo de trabajo, y es más exactamente sobre que se puedan llevar programas a la vereda Río Frío, sector El Bote, para utilizar un espacio como La Cabrera, el cual estamos perdiendo por temas de seguridad, por temas de sustancias. Entonces, sí es muy importante, y nos lo han venido solicitando la comunidad, de que, por ejemplo, la clase de Zumba, en algún momento pues entendimos de que la gente no asiste, pero la comunidad ahorita está muy interesada en que ellos buscan las personas, pero que les puedan ofrecer este programa cada 15 días y que ellos buscan, porque es que lamentablemente un espacio como La Cabrera en las noches se nos está convirtiendo en un espacio de perdición, perdón lo digo, pero así está pasando, y la mejor forma de recuperar estos espacios deportivos tanto ahí como en Villa Olga y en todos los espacios que esté sucediendo esto es con deporte, a mi modo de ver. Entonces sí es una sugerencia muy respetuosa que se pueda empezar a mirar la forma de llegar con actividades, no sé, torneos, alguna cosa en estos espacios para salvar estos espacios, porque son muy importantes, y ya hay casos en que ya no puede ir nadie a trotar o algo porque pues hay personas consumiendo ahí. Entonces es la sugerencia, y repito, las personas de este sector están muy interesadas en que les puedan llevar Zumba iniciando una vez cada 15 días, pues para empezar a recuperar este espacio. Eso era todo, muchas gracias, gerente, por la disposición y por la respuesta. Muchas gracias, concejal, claro que sí, vamos a atender muy oportunamente tu sugerencia de llevar esta desconcentración a El Bote y más exactamente al sector de La Cabrera. Claro que sí, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Gustavo. Muchas gracias, honorable presidente encargado. Extenderé saludo a los demás compañeros de la corporación, a las personas que nos apoyan en el consejo, al gerente, al personal que lo acompaña del área administrativa y a las personas que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales. Yo quiero primero también felicitar, creo que el Instituto de Deporte del municipio como ente descentralizado en Tabio siempre ha sido muy importante, siempre lo he dicho, porque algunos nos dedicamos en el tiempo de la juventud al tema cultural, pero también hay muchas personas, sobre todo niños y jóvenes, que se dedican al tema deportivo. Y es ahí donde se puede encontrar una enorme posibilidad para, como lo mencionaba Paola, y también como lo mencionábamos ayer con Cultura, se puedan alejar a los jóvenes de muchos vicios y del exceso de tiempo libre de ocio que muchas veces termina en comportamientos y conductas, pues digamos, que no están bien y que conducen a otras cosas un poco más complejas a futuro. Decir que me parece importante que se pueda analizar, gerente, la posibilidad de, como también lo mencionaba la concejal Paola, de llevar esas escuelas deportivas con un poco de mayor impacto, quizás con un poco de mayor recursos, a algunos sectores que ya hemos identificado como críticos aquí en el municipio. Algunas canchas que están en desuso muchas veces en las noches y que se están utilizando para otro tipo de cuestiones, para consumo de psicoactivos, para tráfico, muchas veces ya se está identificando, y también otros espacios en el casco urbano que no están siendo bien utilizados. Siempre menciono los parques biosaludables, entre otros. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros municipios y en otras ciudades se ha abordado el tema de una cuestión que se llama la acupuntura social, que es poder desde el arte, o en este caso desde el deporte, llegar a esos puntos en donde hay brotes de inseguridad y apropiarse de los espacios públicos. Es algo importantísimo que hay que tratar de hacer aquí en el municipio, y es una idea que hoy dejo, gerente, como siempre, de manera respetuosa, en el aporte que podemos hacer nosotros aquí desde el consejo. Yo quisiera hacer para finalizar una pregunta, y es: las tarifas, como vimos, son generales para todo tipo de público, es decir, no hay ningún tipo de estratificación ni de cierta manera diferenciación en el costo, no la hay.
Bueno, en cuanto a las tarifas, lo único que de pronto no tiene costo es para las personas con discapacidad, las personas víctimas y las personas claramente que están en el de familias en acción. A ellos no se les cobra absolutamente nada. ¿Qué pasa? Nosotros del instituto no manejamos como en cultura, como por Sisben, ¿sí? No, acá es generalizado, exceptuando esta población que le menciono. De acuerdo, gerente. Creo yo, y tal vez ahí me pueda apoyar un poco el concejal Francisco, que es un duro en los números, que dado la situación económica del municipio, del país, bueno, de lo que todos sabemos y que hemos hablado bastante, es importante empezar a aplicar ese principio de la progresividad, que en la parte tributaria es que cada quien entre más tiene, pues más puede pagar. Considero que los programas que se están ofertando son muy buenos, hay unos excelentes profesionales de aquí del municipio que todos conocemos, pero que quizás algunas personas puedan pagar un poco más de lo que se está pagando. ¿Para qué? Para poder aportar a otro tipo de población en el municipio que quizás no pueda acceder ni siquiera a pagar 50 mil o 90 mil pesos al semestre, porque realmente hay personas que no lo pueden hacer. De esa manera podemos, de cierta manera, subsidiar a personas de escasos recursos y ampliar la oferta para poder llegar a esos lugares que requieren un poquito más de empuje para lo que hemos hablado de apropiarnos de los espacios públicos y llegar a la población vulnerable del municipio que tanto lo necesita. Eso a manera de consejo también, para que quizás en la junta directiva como ente autónomo y descentralizado ustedes puedan revisarlo. Sería eso, nuevamente felicitarlos, han hecho un gran trabajo y acá cuentan con nosotros para lo que podamos apoyar. Muchísimas gracias, gerente, muy amable. Concejal Gustavo, muchas gracias a usted por su apoyo, por su de pronto resaltar la labor que hemos venido realizando desde el instituto, y respondiendo a su primera pregunta respecto a esta descentralización o desconcentración de las veredas, justamente la mejor, y como lo mencionaba la concejal Paola, la mejor estrategia para poder alejar este tipo de actividades en nuestros escenarios deportivos, entiéndase uso de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera, es mediante el deporte y la cultura, ¿cierto? Justamente por eso nosotros estamos realizando en este momento el torneo del Pensil. Usted sabe que el Pensil también es una zona bastante compleja, bastante difícil, y nosotros quisimos llevar actividad deportiva allí. Afortunadamente hemos podido de pronto evacuar un poco estas personas llevando actividad física. Entonces, esta estrategia también la vamos a implementar en los diferentes sectores. En el caso de La Cabrera, también con el presidente de la Junta y en articulación con el coordinador, han estado adelantando para poder realizar un campeonato también allí, también llevando pues Zumba, como lo manifiesta la concejal Paola. No sé si me escapa algo, concejal, que me haya dicho respecto. Ah, ok. Sí, lo que me había mencionado, completamente de acuerdo con usted, completamente de acuerdo. Justamente lo elevaremos como propuesta al Consejo Directivo de Indertap. Nosotros en primera instancia, en primera medida, quisimos hacer un ajuste tarifario, elevarlo un poco, que fueron esos 5 mil pesos, pero sí es importante poder tener esa estrategia y empezar a implementar el tema del puntaje del Sisben, que qué bueno sería como lo implementa Cultura, ¿no? Justamente para poder subsidiar a las personas que, completamente de acuerdo con usted, hay personas que de pronto no tienen 20 mil pesos para poder acceder, sobre todo las personas de la parte rural, ¿no? Entonces sí, también es muy importante, lo elevaremos a consideración y como propuesta ante el Consejo Directivo, claro que sí. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Esperanza. Gracias, presidente encargado. Cordial saludo para los honorables concejales que se encuentran en el recinto y para los que se encuentran en la virtualidad y las personas que nos acompañan por el Facebook Live. Y un caluroso saludo al gerente de deportes y su equipo de trabajo, el señor Juan Antonio y el señor León. Felicitarlo por su presentación y por su desempeño desde su gerencia de deportes. Felicitarlo por esas 19 escuelas de formación deportivas que ofrecen y que han podido vincular e integrar a todos los jóvenes y toda la población del municipio. Mis preguntas, su merced, tiene la primera, con la meta 161, en donde dice construir un escenario recreo deportivo en el sector rural.
cómo va este proceso. La segunda, ¿qué avance ha tenido la iluminación del Coliseo? Como sabemos que se fraudularon las luces, o sea, robaron todo el alumbrado. Entonces, ¿qué proceso han avanzado para poderlo recuperar? Porque ya que es una unidad que necesita y requiere de la iluminación, y al no tenerla, pues genera más inseguridad y más focos de drogadicción y inseguridad. En el tema de la natación, como sabemos, nuestros tabiunos tenemos nuestra piscina, importantísimo, y qué bueno que hubiese más recursos para poder tener más profesionales de natación para poder cubrir toda la demanda de nuestros jóvenes y personas adultas, porque también llegamos allá a tomar el curso. Y qué bueno que desde su secretaría se pudiera, dar como una iniciativa a todas las instituciones educativas, que el deporte de la natación ya quedara como una área, ¿sí? Como es la educación, como dice educación física, poder quedar natación, que todos los jóvenes de nuestro municipio salgan de verdad especializados en nadar. Y así como tenemos a don Fabio Aponte y a la señorita Infante, Laura Infante, que son personas de Tabio que son profesionales de natación debido a que tuvieron desde pequeños esa formación de natación y pudieron Hortica dar sus servicios a todos los jóvenes de nuestro municipio. En el tema de Reinado, pues maravilloso esa actividad, porque qué bueno poder reactivar ya lo que es a la presencialidad el adulto mayor, que es una de las poblaciones más golpeadas por este COVID-19 que nos ha venido afectando. Entonces qué bueno que con todos los protocolos y toda la seguridad se puedan volver a reactivar este tipo de programas. Eso sí, lo felicito de antemano, secretario. En el tema de la unidad deportiva del Pensil, sí ponerle una mano dura, porque es uno de los escenarios que se ha venido decayendo y se ha prestado es para focos de drogadicción, en donde la gente del sector ya no puede ni salir porque el temor de que salen a la 1 o 2 de la mañana a sus trabajos, y está ese corrillo de jóvenes ahí ya marcando territorio, y pues ellos les da ya miedo salir porque en realidad se convirtió en un foco de drogadicción. Entonces ponerle, si es necesario, poner la mano suya para, en el tema de la seguridad, cerrarlo a la hora que toque cerrarlo y abrirlo a la hora que ustedes decidan abrirlo, pero sí generarle seguridad, porque entonces esto lo desanima uno, secretario, porque si uno como concejal o el mismo alcalde de turno gestiona recursos para compra de lotes y para hacer infraestructura deportiva para un uso, para un buen uso, para ayudar a los jóvenes y a toda la gente del sector, y si se están convirtiendo en esta clase de focos de inseguridad y de drogadicción, pues se le bajan los ánimos, yo creo que a todas las personas. Entonces es desde su secretaría, por favor, poner rienda y ponerle vida a esta gran cancha que tenemos en el sector El Pensil, darle otra dinámica para que cambie ese modo de pensar de la gente. Otro lugar que no lo he escuchado a su merced nombrar es el Centro Poblado Santa Bárbara. Sí, Santa Bárbara, allí tenemos una cancha y es una de las más pobladas. Si su merced ha podido hacer un recorrido en ese sector, hay mucho, pero mucho niño, mucho joven, y pues yo creería que ahí no han llegado todavía con ninguna actividad. Su merced sabe de qué lugar le estoy hablando, de Centro Poblado aquí de los Matallana, Centro Santa Bárbara, de la Estrella, ahí tenemos una cancha. Sí, señora. Y la gente en reuniones que se hicieron con el señor alcalde, fueron una de las quejas que presentaron. Aquí no nos han traído ofertas deportivas ni ese tipo de actividades, como
que empiecen a involucrar a la población, por decir los días lunes, los días martes, no sé, inicialmente va a ser muy poquita la gente que va a llegar, pero ya donde sea, algo que siempre va a estar ahí, la gente se va a motivar y va a ir con sus jóvenes y va a haber buena participación. La otra, se me escapó una que le tenía también importante. Sumarse en sus 19 escuelas deportivas, excelente esa labor. ¿Cómo va el proceso del deporte de la tablet? Ya que hay mucho joven en nuestro municipio que se la pasa practicando ese deporte de las piscinas hacia abajo. El esquí, no le sé muy bien cómo se pronuncia, el skate. Y esas son mis preguntas, secretario, espero sus respuestas, muchas gracias. Gracias, concejal, espero no se me escape alguna de ellas. Bueno, inicio con la última respecto a la pista de skate. Bueno, esta pista de skate donde están las tablas o los módulos, pues se le genera allí el espacio, realmente no tenemos como un instructor para que tenga como la posibilidad de impartirles clases a los chicos. Sí hicimos la solicitud, le soy sincero, concejal, ante Indeportes Cundinamarca respecto a un instructor de skate. Lastimosamente pues no tuvimos como respuesta positiva, teniendo en cuenta que pues esto es más empírico que algo como profesional, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces no pudimos como acceder como a este instructor. ¿Qué hicimos? Y en articulación y en apoyo bastante de la Secretaría de Infraestructura, allí en estos módulos de skate practican mejor los de skate, que son los de tabla, ¿sí? Y los de BMX, que son los de la bici, los de la bicicleta. Hicimos, no sé si han de pronto pasado por la unidad deportiva, y se hizo unos morros, que se dice comúnmente, al fondo de la unidad deportiva, y ellos mismos, los de BMX, nos están ayudando a digamos como adecuarlos para que ellos tengan su espacio y los de skate tengan el suyo, que son los módulos. Entonces allí ya están esos morros, están bastante adelantados, que realmente con la Secretaría de Infraestructura nos ha ayudado mucho con volquetas, con la maquinaria, para que los chicos tengan su espacio también para ellos, ¿no? Entonces también se les está generando este espacio para práctica libre realmente, concejal, porque pues no tenemos como que un instructor para poder impartir este bonito deporte también, deporte olímpico además, el de skate. Bueno, el tema del pensil, como lo mencioné anteriormente, estamos llevando actividades deportivas allí, es difícil de pronto como cerrarlo, porque realmente y personalmente hemos puesto 3-4 candados, hasta la última vez colocamos cadena y lastimosamente pues la vulneran, ¿no? La rompen, la violentan. Entonces pues no ha sido posible. La estrategia y la mejor forma pues es llevar actividad física, deporte, es lo que estamos haciendo y es lo que tratamos de recuperar estos espacios, que sean justamente para lo que se construyeron, para su práctica deportiva y actividad física, y hacer el uso adecuado de estos escenarios deportivos. En cuanto a la disponibilidad de la piscina, en cuanto a los cupos de natación, tenemos, como lo mencioné, tenemos dos instructores, uno contratado por el Instituto de Deportes Indertap y otro auspiciado por Indeportes Cundinamarca. ¿Qué pasa? Tenemos dos instructores que perfectamente pudiesen suplir los grupos y las intensidad horaria. Lo que pasa es que nos limita mucho es el espacio o el lugar, en este caso el balneario. Nosotros estamos lunes, jueves y viernes, después de las 4 de la tarde, son 3 horas y dividimos los grupos de esa manera. Los sábados y los domingos es difícil porque es cuando vienen los turistas, entonces no podemos dejar de percibir turistas o recibir turistas cuando son los que nos generan también bastantes ingresos, entonces nos toca ajustarnos a la disponibilidad de la piscina, entendiendo también en ese momento que, como lo mencioné anteriormente, el tema del aforo, entonces no podemos recibir tampoco muchos, pero sí completamente de acuerdo con usted, concejal, que hay que masificar más, y esperando más adelante que la pandemia nos permita seguir de pronto como masificar más el tema de la natación. La iluminación. La iluminación de acá del polideportivo también era bastante difícil. El día lunes
afortunadamente ya no las arreglaron, ya colocamos dos reflectores grandes de 200 vatios, creo que se llama, y se arreglaron las cuatro farolas que estaban dañadas. Entonces el polideportivo ya está en óptimas condiciones en cuanto a iluminación. El día lunes pues pudimos ya dar inauguración, por decirlo de alguna manera, de esta iluminación que realmente era muy, muy precaria, y pues ya lo pudimos subsanar. La pista de patinaje, también vamos a colocar iluminación allí, vamos a colocar unos reflectores el fin de semana, también lo vamos a colocar para que ustedes tengan conocimiento, concejales, y nos visiten también a nuestra, en nuestra pista de patinaje, que como ustedes saben tienen un auge bastante grande y nuestra pista es bastante solicitada y bastante visitada por nuestros deportistas, por eso la necesidad de colocar también iluminación para que puedan acceder a nuestra pista en horas de la tarde-noche, entonces también se va a realizar allí. El estadio municipal, como usted tiene conocimiento, concejal, pues lastimosamente sufrimos un robo allí en nuestro estadio, alumbraban dos torres porque las otras dos hace dos años se habían robado también el cable. Este año, hace tres meses, se robaron el cable de las otras dos, entonces no tenemos iluminación en nuestro estadio municipal. Estamos adelantando a ver si podemos nuevamente colocar la iluminación, así sea esas nuevas torres, pero ya se hizo la demanda, ya se hizo todo el proceso, porque afortunadamente atraparon al señor que robó este cable. Está en proceso, está ahí en fiscalía, estamos haciendo todos los trámites pertinentes para ver si nos pueden responder con algo, esperar a ver qué pasa, o si no, pues miraremos cómo le damos iluminación a nuestro estadio municipal. No sé, se me escapa alguna, concejal, creo que... Bueno, la del escenario recreodeportivo en el sector rural, esa fue la primera. Bueno, pues como su merced sabe, esto es una meta en articulación con infraestructura, puesto que es directamente con la Secretaría, el poder primero pues buscar el lote donde se va a realizar. Hay que hacer pues obviamente los estudios respectivos, porque pues sí o sí pues esta meta pues hay que cumplirla, y pues hay que llevar a cabo este escenario recreodeportivo en el sector rural, que inicialmente pues estaba en el Salitre, si no estoy mal. Entonces están adelantando eso, concejal, esperemos ya cuando el ingeniero Felipe, yo ahondaré en el tema más con él, le preguntaré más cómo va este tema, para pues obviamente cumplir con esta meta, porque no es solo directamente infraestructura, sino también implica directamente a deportes, ¿no? Entonces, concejal, muchas gracias por sus preguntas, por su tiempo, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, secretario, y pues desearle los mejores éxitos en sus escuelas deportivas, que siga así de activo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con gusto, concejal. Tiene la palabra el concejal Jairo. Muchas gracias, presidente. Con las buenas tardes para los compañeros concejales, el señor Venegas, director del Instituto de Deporte, los funcionarios de la administración y demás personas que nos acompañan. Ya el concejal Gustavo y la concejal Esperanza habían hecho referencia al tema que yo quería tratarle un poquito, y es el tema de los escenarios deportivos. Y es que hay quejas de la comunidad con relación a la persona que los está manejando. Yo no sé realmente quién es el que maneja las llaves, o quién cierra, quién abre, a qué hora se abre, a qué hora se cierra, porque la gente manifiesta que van y abren los escenarios deportivos, creo que a las 6 de la mañana en algunos sectores, sobre todo el escenario de la Camilo Torres, que abren los escenarios deportivos, y la gente vecina aprovecha para ir a soltar los perros y que los perros hagan sus necesidades, y que esto permanezca pues no apto para que los niños de pronto entren a practicar sus deportes. Y así creo que pasa igual en el estadio y en algunos otros lugares de estos centros deportivos que existen en todo el entorno del municipio. Entonces, pues como a medida de sugerencia, yo quisiera que de pronto ustedes, por medio de avisos o algún sistema, restringieran entrada, sobre todo de mascotas, que lo único que hacen es hacerle mal y exponer a la gente que está allí.
No sé, yo no me he dado cuenta si de pronto hay algún aviso allá en, para poder controlar este tema. No sé, o sea, mi sugerencia es que le ponga un poco de atención a este tema. Muchas gracias. Gracias, concejal Jairo. Sí, atenderemos justamente a su sugerencia respecto a estos avisos del horario de apertura y de cierre y sobre todo del uso adecuado de los escenarios. Justamente lo de las mascotas, como usted menciona, que a veces pues las personas sacan a sus mascotas a realizar sus necesidades y no recogen pues las mismas, ¿no? En el caso particular de Camilo Torres, concejal, nosotros justamente se está abriendo a las 7 de la mañana, pero solo por solicitud de vecinos del sector de abrir a las 6. ¿Por qué? Porque ellos antes de ir a sus diferentes trabajos realizan allí actividad deportiva. Puede que sean 3, 4 o 5 personas, pero pues para eso está el escenario y ellos pues solicitaron justamente abrir el escenario más temprano para poder acceder al bien sea al Parque Biosaludable o a la misma unidad deportiva de la Camilo Torres. Estaremos entonces, si el tema de pronto es de presupuestal, estaré mirando a ver cómo podríamos realizar, no solo en la Camilo Torres, sino en todos los escenarios deportivos de ese pendón o ese reglamento como tal de cómo hacer el uso adecuado de nuestros escenarios, porque pues realmente es del cuidado y del autocuidado y sobre todo de responsabilidad de cada usuario, yo los llamo de esa manera, que ingresan a nuestros escenarios. Atenderé justamente sí su sugerencia, honorable concejal, para poder colocar estos avisos o pendones en los escenarios deportivos. Claro que sí. Gracias, señor. La vez pasada que estuvo usted aquí, habíamos también expresado algunas inquietudes en el tema de mantenimiento de algunos escenarios que tenían problemas por algunos descuidos que habían tenido. No sé qué habrá pasado con esto. Gracias. Concejal, sí, de hecho estamos haciendo unas jornadas de mantenimiento en los escenarios. Lastimosamente en algunos meses anteriores no pudimos hacer la continuidad o la rotación de todos, pues por temas de salud de algunas personas que nos ayudan con esta poda. Dependemos también de el personal de infraestructura que nos ayude con dichas podas, ¿sí? Estamos en este momento ya con una persona en el instituto que tiene la posibilidad de realizar este trabajo y estamos programando actividades de mantenimiento. Ya afortunadamente lo hemos podido subsanar. Nos faltan algunos sectores, claro que sí, nos faltan, pero pues estaremos haciendo el cronograma respectivo para realizar estos mantenimientos. Bueno, gerente, yo sí quiero resaltar su trabajo y el de su equipo. Lo vienen haciendo muy bien, pero también quisiera, respecto a lo que dijo el concejal Gustavo, de pronto de subirle sí a las personas que tengan por medio del Sisben, hay que mirar sí muy bien a la hora de mirar los puntajes, porque pues así como hablábamos ayer con lo de cultura, hay muchas familias que por esa cosa del Sisben han tenido que retirar a los niños pues porque no tienen cómo y el Sisben está muy alto. Eso sería uno. Y lo otro es... para recuperar estos espacios deportivos, de verdad que en muchos sectores, en muchas veredas se ha venido perdiendo. Hace muchos años, en todas las veredas de la Junta de Acción Comunal, hacían sus campeonatos muy buenos, microfútbol, voleibol, había muchas, muchas cosas buenas donde la comunidad, de verdad, compartía y pues así crecía su sector. Entonces sí sería muy bueno de pronto que usted hiciera una reunión con ellos, no sé, o bueno, no sé, y tratar de ir recuperando poco a poco esos espacios, no solo en el Pensil, en Lourdes, Villa Olga, bueno, son muchos sectores, Río Frío, donde aquí las veredas eran muy, muy, muy chévere, porque arrancamos para allá, entonces eso sería todo y pues agradecerle. Presidente, muchas gracias a usted por resaltar también nuestra labor, nuestro trabajo desde el instituto. Como le mencionaba al concejal Gustavo, elevaremos esta propuesta para poder trabajarla con el consejo directivo, porque completamente de acuerdo con ustedes para poder hacer ese ajuste en cuanto a las tarifas, en cuanto a los cobros, y qué mejor pues mediante
el tema del SISBEN, ¿no? Entonces estaríamos revisando eso con el Consejo Directivo y les estaríamos contando cómo va ese proceso. En cuanto a lo de los torneos, sí, completamente de acuerdo con usted, hay que reunirnos con los presidentes de junta. Justamente este viernes tenemos una reunión con cada uno de ellos, con todos, para poder hablar del tema de los juegos comunales. Tenemos una reunión al respecto y les haré también, pues obviamente, esta invitación, porque como usted menciona, antes de hecho ni siquiera el Instituto de Deportes tenía que ir a, venga, voy a hacer una actividad acá, sino era iniciativa también propia de los presidentes de junta, de los coordinadores de deportes de allí, y únicamente el instituto les daba el aval, ¿sí? O el acompañamiento si lo requerían. Entonces es importante también, y la invitación también a los presidentes de junta es que pues empecemos también a reactivar el deporte en cada una de nuestras veredas, nuestros sectores, y que cuente con el apoyo del Instituto de Deportes, que también, como ustedes lo saben, está dentro de la meta del Plan de Desarrollo Sector Deporte y Recreación, es apoyar justamente estos eventos deportivos y recreativos en las juntas. Entonces sí, haremos la invitación a los presidentes y que ellos también pues que se tengan la iniciativa de realizar no solo eventos deportivos, culturales, etcétera. Eso también es muy importante, y haremos pues también esta articulación con los presidentes para poder volver a estos eventos y estos torneos que eran, salía uno de un torneo en X o Y vereda y tenía que ir a otro porque también estaban en otra vereda. Entonces, qué bonito volver a vivir esto en cada una de nuestros sectores y veredas en cuanto al deporte y los campeonatos que se realizaban en cada una de ellas. Muchas gracias, concejal Mauricio. A usted, gerente. ¿Tiene uso la palabra el concejal Juan Pablo? Gracias. Presidente encargado, un cordial saludo para los honorables concejales que nos acompañan. Un segundo, por favor. Ahora sí. De igual manera, las personas que se encuentran de parte de la administración municipal, los que están junto conmigo en redes sociales y, por supuesto, a nuestro gerente del Instituto de Deportes. Gerente, entendiendo obviamente esa gran gesta que usted viene desarrollando con Indeportes Cundinamarca en relación a lo que tiene que ver con los instructores, con las actividades de acompañamiento, dándole cumplimiento obviamente a esa semana de la bicicleta que está por acuerdo municipal y demás. Yo quisiera pedir un gran favor acá y comprometerlo. Es el hecho de que tenemos ahora una escuela de formación que viene auspiciada, como usted lo menciona, por un instructor de Indeportes, que es la escuela de tiro con arco. ¿Qué sucede? Ayer lo manifestaba la gerente del Instituto de Deportes, y es el hecho de que cuando contamos con este tipo de espacios, pero no con los instrumentos o herramientas, pues finalmente no se pueden llevar muy buenos procesos. Quisiera que por favor usted nos pudiese ayudar en relación a algunos elementos que se hacen necesarios para esta escuela y comience a contemplar el hecho de, dentro de la adquisición de los materiales que usted mencionaba, pudiese tenerse muy presente pues en algunos de ellos para la escuela de tiro con arco. No me ha quedado muy claro, gerente, es el hecho de cómo va ese proceso para la unidad deportiva. Yo hago referencia a esto, es cómo va el estudio de diseños, cómo va esa parte presupuestal, para cuándo se comienza o se pretende hacer una intervención. Eso me gustaría que me comentara un poco al respecto. Y por último, saber o que me contase también cómo va lo de nuestra política pública, cómo la ejecución de esta política pública, de acuerdo obviamente a los ejes y se dan en esto. ¿Qué es eso, presidente encargado, señor gerente? Quedaré presto pues a esas respuestas y obviamente a la viabilidad para poder apoyar esta escuela de formación. Muchas gracias. Concejal Juan Pablo, muy buenas tardes. Me alegra saludarlo de antemano. Bueno, iniciando con su primera pregunta respecto al material deportivo o elementos específicos y necesarios para nuestra escuela de formación de tiro con arco.
Como lo mencioné anteriormente, esta escuela de formación es auspiciada por Indeportes Cundinamarca en cuanto al instructor. En cuanto al material, nuevamente un agradecimiento muy especial a la Liga de Tiro con Arco de Cundinamarca, a su presidente Luciano Matías y pues a ese acercamiento que realizó el concejal Juan Pablo para que nuestra escuela de formación de tiro con arco sea un hecho en nuestro municipio. Y sí, completamente de acuerdo con usted, este material es de la Liga, que nos lo prestó, es de hecho de ellos, y necesitamos es tener nuestro propio elemento, nuestros propios implementos. Esta escuela de formación está en un auge bastante grande, no solo para niños, sino también para adultos, y qué bueno es tener nuestro propio material, y estaremos pues haciendo la solicitud respectiva ante Indeportes para que nos ayude con este material, que es bastante importante para la realización de esta escuela de formación. Entonces, concejal, pues yo estaría también molestándolo bastante y comprometiéndolo para que pues con su conocimiento y su experiencia respecto a esta disciplina, pues nos ayude también en el acercamiento para esta, la adquisición de estos elementos para nuestra escuela de formación, ya teniendo, si por un lado el visto bueno o el apoyo de Indeportes, o desde el instituto, cómo podemos de pronto adquirir dichos elementos. En cuanto a la unidad deportiva, la culminación de la unidad deportiva, lo que mencioné anteriormente, concejal, es respecto a los estudios y diseños. Estos se hicieron un ajuste, porque hubo que hacer un ajuste respecto a estos estudios y diseños, los cuales ya estaban proyectados o ya están, solo que pues se tuvo que hacer un ajuste para justamente el tema presupuestal y a su vez pues la radicación ante el Ministerio del Deporte. ¿Por qué la radicación ante el Ministerio del Deporte? Que es una gestión que ha adelantado el mismo señor alcalde, personalmente yendo hasta allí con el secretario de Infraestructura, a radicar dicho proyecto para que nos ayuden justamente con el presupuesto. Usted sabe que es un proyecto que oscila entre los 8.000, casi 10.000 millones de pesos, donde pues obviamente necesitamos es ir a tocar puertas y a llevar o adquirir más recursos, que también la invitación, concejal, con su experiencia y demás, y a todos los concejales, que nos ayuden también, porque este es un evento, un proyecto bastante grande, que realmente nos implica absolutamente a todos, y qué bueno que todos pudiéramos aunar esfuerzos para ir a tocar puertas, ¿no? Que no es obviamente solo del mismo señor alcalde, o yo personalmente, o el mismo infraestructura, sino que bueno, aunar esfuerzos para que todos fuéramos a tocar puertas para este proyecto, porque como se dice comúnmente, con cada granito de arena que cada uno pueda ayudar, se va a llenar pues el vaso, y en este caso particular pues el recurso que se necesita para nuestra unidad deportiva. Entonces los estudios y diseños ya están, concejal, solo que pues tenemos es que ir a buscar los recursos, que realmente es lo que necesitamos, y justamente por eso la gestión que se ha venido adelantando con el Ministerio del Deporte, ya está, ya yo creería que la próxima semana ya para radicar ese proyecto ante el Ministerio, porque pues ellos sí, de hecho ese mismo señor alcalde recibió una visita acá en el municipio, visitando, valga la redundancia, la unidad deportiva, mirando pues la viabilidad y pues justamente de pronto, ¿por qué no la proyección para podernos ayudar en cuanto al presupuesto para esta obra? Estuvieron en nuestra unidad deportiva mirando no solo la misma unidad, sino también como complementando la misma pista de patinaje que usted sabe que entra dentro de este proyecto. Entonces, hasta ahí va, honorable concejal, están los estudios y diseños y necesitamos es el recurso, ir a tocar puertas, repito, que es una tarea que todos tenemos que realizar para poder llevar a cabo este proyecto tan grande para nuestro municipio. La política pública, sector deporte y recreación, concejal, en la política pública, pues como usted sabe, nosotros tenemos unos lineamientos, 5 lineamientos que aplican desde la cultura deportiva hasta el alto rendimiento, hasta el deporte social comunitario, y todo eso abarca cada una de las metas que nosotros tenemos desde el Plan de Desarrollo Sector Deporte y Recreación. Justamente por el mismo, la misma limitación presupuestal, desde allí estamos fortaleciendo cada una de ellas.
Como yo lo manifesté, concejal, en la presentación, nosotros tuvimos que hacer un recorte presupuestal, o no recorte, tuvimos que hacer unos contratos de nuestros instructores a 3 meses, ¿sí? Justamente mirando pues de dónde podríamos tomar para poder hacerlos a 4, algunos casos particulares, poder tener la adición, y justamente desde allí, concejal, en el mismo lineamiento y en el mismo plan de acción de la política pública está el apoyo a instituciones educativas de básica primaria o instituciones públicas. De allí pues se está también tomando recurso para poder suplir esa necesidad y poder continuar con nuestros instructores. También las mismas escuelas de formación deportiva, a su vez también los eventos deportivos como lo son la Copa América Infantil Tabio 2021, que se realizó en el mes de junio-julio, se realizó, que allí te enviamos, como usted sabe, un recurso muy limitado, que también desde la política pública, pensando también en el deporte, lo tuvimos que implementar, tuvimos que obtener allí algún recurso desde la política pública, y todo eso se está desarrollando desde la misma. La invitación, concejal, para que hablemos, o para todos, no solo para el concejal Juan Pablo, esta misma política pública tiene un plan de acción, desde allí nos estamos basando, estamos haciendo el seguimiento del mismo. Cuando tenga de pronto, concejal, invitadísimo a la oficina del instituto para mirar de pronto eso, cómo vamos en cuanto al seguimiento de la política pública, mirar de pronto qué propuestas nos tiene el concejal, qué podemos ir como articulando, qué podemos trabajar. Desde el instituto siempre bienvenidas todas las sugerencias, todo lo que podamos hacer mejor desde el Instituto de Deportes para poder llevar a cabo no solo el plan de desarrollo, Tabio, podemos hacerlo mejor sector deporte y recreación, sino también la misma política pública, que es muy importante poderla fortalecer y poderla desarrollar en este segundo semestre y lo que resta pues de la administración. Entonces, concejal, pues muchas gracias por sus preguntas y pues quedo atento a cualquier sugerencia, de pronto dudas que tenga al respecto de mis preguntas. Muchas gracias, concejal. No, muchísimas. Muchas gracias a usted. Sí, realmente hay algunos lineamientos específicos que quiero tratar, pero bueno, lo haremos en su momento, pues para mirar también ese plan de acción, a llevar a cabo pues una muy buena ejecución en relación a eso. Cuando hacía referencia a la unidad deportiva, sí me gustaría, quería determinar presupuestalmente si ya tenemos, si teníamos ya el apoyo de alguien, ¿sí? Veo entonces que ya hay una aprobación de este estudio de diseños, entonces pues vamos por buen camino, aunque lo que se pretende es el hecho de que no se nos vaya a quedar en esta administración únicamente un estudio de diseños, sino podamos ojalá hacer la intervención a esa unidad que tanto lo necesita. Resaltar de verdad esa gestión ahorita con este parque biosaludable que te traerá. Entonces, qué bueno sería poder seguir embelleciendo pues este espacio que es tan importante para los tabiunos. Muchas gracias, presidente encargado. Un gran saludo y abrazo pues para usted, gerente, y estamos pues en contacto. Gracias, concejal Juan Pablo. Muchas gracias a usted y, como bien sabe, no solo para usted, sino para todos los honorables concejales, desde el Instituto de Deportes, las puertas abiertas, la oficina del instituto abierta a cualquier propuesta, sugerencias, inquietudes, ideas que puedan ustedes de pronto tener de respecto al sector deporte y recreación, y por qué no también ese acompañamiento a poder ir a tocar puertas, como lo dije anteriormente, ¿no? Esto es un trabajo de todos y pues todos podemos hacerlo mejor, y justamente también, ¿por qué no?, en el deporte y pues en nuestro Instituto de Deportes, que lo necesitamos tanto. Muchas gracias, concejal. Gerente, entonces pues no queda más sino agradecerle pues por darle respuesta a todas las dudas de los concejales. Entonces espérenme un momento que pido la palabra del concejal Francisco Beltrán. Gracias, presidente, con las buenas noches, honorables concejales y el señor director del INDERTAD y su equipo de trabajo, el doctor Jairo, en su calidad de secretario de Hacienda. Pregunta, y hay que aprovechar la pasada del obispo, no está dentro del
cuestionario, pero a mí me gustan los números y saber presupuestalmente cómo está el INDERTAD. ¿Hasta cuándo tienen contrato los instructores? Y más o menos cada instructor, ¿cuántas horas cumple semanal y cuánto es el contrato de cada uno de ellos? Y pues cuando le hablo presupuestalmente en el tema, pues digamos, debido a los recortes del SGP, el tema del balneario termales, todo eso, ¿en qué afecta? Y sobre todo para este segundo semestre, que es el más duro, digamos, financieramente para el municipio. Concejal, muchas gracias, muchas gracias. Me alegra también saludarlo y verlo, concejal Francisco. Bueno, respecto a lo de la intensidad horaria e ingreso salarial de los instructores, el semestre inmediatamente anterior nosotros hicimos contrato de 5 meses, entiéndase desde febrero hasta junio 30, todos nuestros instructores. Ellos tienen una intensidad horaria 12 horas a la semana, por consiguiente 48 horas al mes, ¿sí? 48 horas al mes, que el salario oscila entre el 1.100.000 al 1.200.000, 1.300.000 en algunos casos específicos, de acuerdo pues claramente a su experiencia y estudios y demás, por prestación de servicios, sí señor. Ese es la intensidad horaria y la asignación salarial de los instructores. Este segundo semestre, como lo mencioné anteriormente, concejal, por el mismo presupuesto y el mismo recorte presupuestal, se realizó a 3 meses la mayoría de ellos y algunos a 4 meses. 4 meses terminando, pues, claramente en el mes de 30 de noviembre, la mayoría termina el 30 de octubre, pero justamente con la posibilidad de hacer la adición. ¿Por qué la tuvimos que hacer a 3 meses? Porque pues no teníamos el recurso. Usted sabe, honorable concejal, que nosotros para poder emitir un contrato necesitamos una disponibilidad presupuestal, la cual en su momento no teníamos o no tenemos, ¿cierto? Usted más que nadie lo habla, que el excelente secretario de Hacienda que nosotros tenemos en nuestro municipio, pues nos ayuda muchísimo en el tema del deporte y poder buscar de dónde podemos sacar para poder suplir las necesidades propias del instituto. Y justamente el mismo doctor Jairo nos ha ayudado bastante y desde la misma tasa Prodeporte nosotros podemos hacer esas respectivas adiciones que nos hacen falta a los profesores, no solo desde ahí, concejal, sino también nosotros percibimos o recibimos mejor hace un mes, si no estoy mal, el recurso del impuesto del cigarrillo, ¿sí? Recibimos 23 millones 300 algo, si no estoy mal. Mucho más que el año anterior recibimos 13 millones 500 algo, no recuerdo bien exactamente el dato, pero pues en esta oportunidad recibimos 23 millones, que es también destinación específica a escuelas de formación deportiva. Entonces ahí podemos también suplir la necesidad sin contar con el recaudo o el recurso que se realiza desde las escuelas de formación. Nosotros tenemos una meta de recaudo este año de 36 millones de pesos, casi 40 millones de pesos de recaudo de recursos propios en lo que tiene que ver con las inscripciones. En el primer semestre recibimos casi 20 millones de pesos. En este segundo semestre pues tendríamos que percibir o recibir casi 16, 18 para poder cumplir con la meta, y esto también justamente es para escuelas de formación. Entonces yo dentro de mi proyección, concejal, tenemos el recurso justo para poder terminar el año con nuestros instructores. No quiere decir que estos 3 meses y chao, perdón la expresión, los instructores, sino pues se hace la adición respectiva. Entonces en esa misma proyección estamos haciendo para poder terminar bien nuestros programas, nuestras escuelas de formación, y pues obviamente poderles brindar esos beneficios a toda la comunidad de Tabio en cuanto a los profesores. No sé si se me escapa algo, honorable concejal. ¿Los ingresos? Ah, ok, bueno, este año teníamos presupuestado 565 millones, concejal. Un presupuesto para la vigencia 2021. Ahora, señor. Ah, ok. Bueno, ejecutados a la fecha,
sin temor a equivocarme en este momento, ya que pues no era una de las preguntas, no lo tenía acá, pero sin temor a equivocarme, llevamos casi 380 millones de pesos ejecutados a la fecha, no estoy mal, sin temor a equivocarme. De todas maneras, concejal, yo me comprometo a enviarle el reporte detallado de cuánto llevamos a la fecha. Sí estamos pues obviamente con lo justo para poder terminar el año, ya que este semestre pues ya viene todo lo que tenemos por ejecutar, lo que son por ejemplo el recurso de los juegos comunales que tenemos allí también por ejecutar, lo que tiene que ver con la dotación a instituciones educativas, los mismos contratos de los instructores, que eso ya se proyectó, la noche de la excelencia deportiva que también tenemos allí. Eso está para poder ejecutar este semestre, estamos con lo justo, pero pues de alguna u otra manera nos ajustamos para poder cumplir no solo con la comunidad, sino con las metas del plan de desarrollo. Igual, nuevamente lo cito y lo menciono acá a nuestro secretario de Hacienda, yo sé que nos va a colaborar muchísimo en cualquier dificultad que tengamos a nivel presupuestal. Muchas gracias, honorable concejal. Bueno, gerente, ahora sí, agradecerle, darle las gracias pues por todas las preguntas muy, muy, muy claras, a las dudas de los concejales también muy claras, y ya vamos a darle continuación a la sesión si nos quiere acompañar. Pero también muchísimas gracias y éxitos en sus labores. Muchas gracias, honorables concejales, a los que están acá en el recinto, a los que nos acompañaron de manera virtual y a toda la comunidad de Tabio que está en las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Siguiente punto, señorita secretaria. Lectura de comunicaciones. Tenemos una comunicación para el día de hoy. Señores concejales Tabio Cundinamarca, señor Mauricio Ochoa, presidente Consejo Tabio. Respetados señores, reciban un cordial saludo desde la Asociación Ciudadana para el Buen Gobierno de Tabio. El motivo de esta comunicación es solicitar se aplique la norma vigente y se aclare a la opinión pública la sanción contra el concejal Henry García Correa, Partido Conservador Colombiano, ya que según comunicación extensiva de la Procuraduría General de la Nación, dicha actuación se consideró como gravísima y se fijó suspensión al mismo. Lo anterior enmarcado entre la normativa vigente para sustentar la consulta, artículo 134 de la Constitución Política. Artículo 134. Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes, solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. Además, la ley 136 de 1994 en relación con las faltas temporales de los concejales señala. Artículo 52. Faltas temporales. Son faltas temporales de los concejales: A. La licencia. B. La incapacidad física transitoria. C. La suspensión del ejercicio del cargo a solicitud de la Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario. D. La ausencia forzada e involuntaria. E. La suspensión provisional de la elección dispuesto por la jurisdicción contencioso administrativa. F. La suspensión provisional del desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario o penal. Así las cosas, solicitamos al Honorable Consejo Municipal de Tabio se indague con concepto jurídico y se proceda con las diligencias pertinentes, ya que dicha falta y suspensión afectan el buen desarrollo y ejercicio político administrativo del municipio. Como Asociación Ciudadana manifestamos nuestra preocupación sobre estos hechos y sobre el manejo administrativo que se le ha dado al Consejo Municipal desde el inicio de esta vigencia, e invitamos a los concejales que en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales denuncien las conductas irregulares y de presunta corrupción al interior de la corporación y la administración municipal. De igual manera, invitamos a las diferentes bancadas que actúen bajo el principio de honorabilidad y la objetividad. Es bien conocido por nosotros y por la opinión pública que se ha usado el poder de las mayorías del Consejo para afectar el trabajo y gestión de las bancadas minoritarias, archivando proyectos e iniciativas que buscan el beneficio de todos los ciudadanos de Tabio. Como Asociación Ciudadana estaremos atentos con postura crítica en este nuevo periodo de sesiones que inicia. Cordial saludo a Asociación Ciudadana Tabio. No tenemos más comunicaciones para el día de hoy. Dándole respuesta, se le hará una solicitud
a nuestros asesores jurídicos para que pues ellos nos den un concepto y se la correspondencia pues como lo indica. Siguiente punto, señorita secretaria. Deme la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal Arturo. Muchas gracias, compañeros. Yo sí quisiera decirles que vengo de una familia muy honesta, muy honrada, y que estén hablando de corrupción, esto me está a mí delicando estas preguntas. No estoy de acuerdo porque yo no estoy salvando aquí a ninguno, ni estoy en contra de ninguno. Yo, Arturo Gutiérrez, hijo de Crisanto Gutiérrez y María Paulina Gutiérrez Martínez, jamás en mi vida he estado en estas vainas, y hoy, sí, verdad, me disculpan, porque hermano, yo entré aquí al consejo y llegué fue por la comunidad, y a mí, esto sí que me duele a mí que uno le digan que corrupción. Yo, por ejemplo, yo digo, ¿de corrupción de qué? ¿En qué estoy? ¿Qué me he robado yo? Para que yo escuche las palabras ahí que dice la secretaria. Pues uno se siente triste, hermano. Como compañero sí me da tristeza esto, que saquen al aire cosas que yo no entiendo, porque yo no estoy participando en nada. Apoyo siempre y estaré apoyando a la comunidad, y si aquí alguno sigue con sus cositas, pues vamos a ver cómo son las cosas, porque eso, no, eso es verdad, eso sí. No me está gustando nada, no sé de dónde vienen estos problemas, y esto no se veía, más antes no se veía estas cosas. Entonces, a eso voy yo, porque yo sí me duele, porque lo digo de frente, soy una persona honesta. Yo soy un tipo que si me puedo ganar una semana 3, 4 millones de pesos, me los gano honradamente quemando mis videos, y no haciendo aquí, de pronto diciendo que apoyando corrupción o haciendo cortas que yo no jamás lo he hecho. En todo caso, dejo esta quietud, muchas gracias, me da mucha pena, porque no me voy a dar que me estén tratando de corrupto. Tiene el uso de la palabra con San Francisco. Muchas gracias, señor presidente, un cordial saludo para los compañeros, para los funcionarios de la administración que nos acompañan, para los concejales que nos siguen de forma virtual, para aquellas personas que nos permiten la transmisión por Facebook Live. Señor presidente, como representante de la bancada del Partido Conservador, recomiendo que estas denuncias que se hagan, ojalá las personas que vengan a radicar esos documentos al recinto dejen claridad o un nombre, porque es que en realidad esa pesquisa de distintos partidos políticos dañando el buen nombre de las personas, yo creo que jurídicamente estos procesos se deben adelantar para dar claridad. Este tema de la pesquisa política, eso de estar montando perfiles falsos por redes sociales, dañando la imagen de nosotros como corporados, es muy preocupante, ¿sí? Yo creo que el concejal no es concejal de este periodo, sino es concejal de hace 6 años, ¿sí? Y si jurídicamente hubiera sido afectado, yo creo que en la administración pasada le habían sacado el caso adelante. Yo solicito que cuando se radiquen un documento de estos, ojalá sea con un número de cédula, ¿sí? Porque es que aquí desafortunadamente estamos mirando ya las líneas políticas para continuar, estamos pensando en otras alcaldías y mirando a quién le hacemos mal. Parados en unas esquinas mirando de quién podemos hablar para eso, esto a mí no me parece. Entonces yo reitero y lo que la ley diga. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Siguiente punto, señorita secretaria. Proposiciones, asuntos varios. No hay proposiciones radicadas para el día de hoy. En varios, concejales. Siga, concejal Francisco. Gracias, presidente. A ver, es que el día de ayer hice un recorrido allá por el sector, pues de que tanto se ha hablado que se le iba a hacer el reparcheo y de cuatro esquinas aquí a Fuego Verde. Y efectivamente, pues
algo reparcharon, pero en mi concepto, y yo invito, señor presidente, usted como representante de la corporación, de pronto hacerle una invitación o un comunicado al jefe de infraestructura, porque yo no sé si es que es por lo del invierno que digamos pasaron ahí un poquito de asfalto y el reparcheo o el contrato se va a hacer más adelante, o bueno, me quedó esa inquietud porque lo que hay allá o lo que se hizo en mi concepto es un adefesio virgen, no creería yo que eso es el cumplimiento de un contrato. No, y hoy que bueno, no frecuento ahí mucho esa parte, y unas personas ahí de la comunidad me dijeron, pero ¿qué es esto? Es que no, es pues algo terrible, y pues me gustaría saber si es que eso se hizo, digamos, previendo ahorita el invierno, mientras se hace, digamos, lo que es un reparcheo, ¿no? Porque eso fue en un ratico, el día lunes, y pare de contar, entonces, pues a mí me causa curiosidad y sería bueno saber uno de la fuente de la administración para tener uno claridad en el tema de, pues, de uno del contrato, y dos, si es que eso es todo. Entonces, pues, es eso, señor presidente, y si usted a bien tiene, pues, invitar al jefe de infraestructura o un oficio o algo, pues, para claridad y, pues, para uno manifestarle a las personas qué pasó, o es que definitivamente es eso. No es nada más, señor presidente, muchas gracias. Claro que sí, concejal Francisco, no, él lo teníamos, pues, previsto para el día martes 17. ¿Sí? Entonces, tiene el uso de la palabra el concejal Gustavo. Gracias, honorable presidente encargado. Yo, en este punto, quiero hacer referencia en el orden del día a la comunicación que escuchamos. Creería yo que, pues lastimosamente, hablar de los que no están presentes es muy fácil desde los perfiles falsos, como se dicen, y desde comunicaciones anónimas. Considero que no es nuevo en el Consejo Municipal. Lastimosamente, desde que entramos en esta vigencia todos los concejales, ha sido recurrente que se utilicen nombres falsos, cédulas falsas, correos recién creados o inexistentes. Yo la verdad no conozco la asociación que hace mención, creería que no existe. Igual si existe, pues sería bueno que se colocara con nombre propio y con una evidencia, pues para que se pueda analizar el tema. Aclarar también que nosotros no somos el ente competente para determinar ni juzgar, que como bien se dice, eso está en la Procuraduría, y fue una suspensión por 3 meses, no por hechos relacionados con corrupción, como se pretende malinterpretar en el comunicado, para que las personas que puedan estar escuchando esto, pues lo entiendan. Es una suspensión por 3 meses que ya la Procuraduría determinará, pues, los términos y las condiciones para el concejal presidente, en este momento que no está presente, pues tendrá que acatar. Sin embargo, sí es también un llamado de atención para que nos enfoquemos. Espero yo que no haya salido aquí del Consejo, creo que no. El escenario político en el municipio está muy alterado, vienen las elecciones, vienen muchas cosas, y realmente debemos enfocarnos en trabajar. Creo que esto desgasta, no es algo nuevo, aquí en el Consejo ya se ha presentado, y ojalá que podamos realmente limar las asperezas del pasado si es necesario, pero que podamos enfocarnos todos realmente en trabajar por lo que es urgente, por lo que le conviene a la ciudadanía, y no estar prestándole tanta atención a esas inquimias y tantas cosas que se están auspiciando desde la virtualidad y desde esos perfiles falsos. Eso como primera medida. Segundo, señor presidente encargado y plenaria, nosotros en compañía de algunos concejales, del concejal Arturo y de la concejal María Esperanza Camacho, queremos elevar una proposición para la agenda. En días anteriores nos comunicamos con el matadero, tuvimos una reunión. El matadero en este momento se encuentra cerrado nuevamente, generando pues una afectación tanto a la economía local como a algún sector importante de personas que van a sacrificar el ganado en esta planta
de sacrificio. Entonces es para solicitar, ellos piden un espacio en el consejo para que por favor, mesa directiva, lo podamos agendar según el cronograma que ustedes tengan y adelantar la comunicación para ellos, los que están manejando la planta de beneficio, perdón, animal, que vengan y nos comenten. Ellos quieren comentar qué es lo que está pasando, tal vez también dilucidar algunas dudas que la comunidad tiene y pues que entre a debate público esto tan importante para que quizás este proceso, la inversión de otros años pública en esta planta no se vea perdida quizás por requerimientos técnicos o por falta de acompañamiento. Sería eso, señor presidente, honorables concejales, muchas gracias. Claro que sí, concejal Gustavo. Sí, ella está, ellos tendrían el espacio el día martes que tenemos invitada a la secretaria Joana, el de Ambiente, sí señor. Entonces para el martes estaré ya invitada. Entonces, ¿algún concejal más en varios? Entonces, no siendo más ya agotado el orden del día, damos por terminada la sesión. 7:19 y citados para mañana a las 5:30 con el señor gerente Carlos Julio. Entonces, que deseándoles una buena noche y muchas gracias.